Saludos y bienvenidos a Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 2 al 6 de septiembre y qué va a pasar en esta semana entrante. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo y recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Tenemos los reportes financieros para esta semana, traído a ustedes por Earnings Whispers, comenzando con Oracle, Rubrik, Skillsoft, Academy Sports and Goods, GameStop, Dave & Buster's, Manchester United, Oxford, Designer Brands, Big Lots, Adobe, Kroger y muchos otros. Con el viernes libre de reportes, se espera mucha volatilidad de estas empresas, con alzas y caídas grandes en precio. Bitcoin retrocedió de nuevo esta semana, cerrando en los $54,000, mantiene su soporte entre los $55,000 y $50,000 y su resistencia entre los $70,000 y $72,000. En promedio, sus ETFs cayeron 8.55% por la semana, excepto, como ya sabemos, BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. Ahora bien, tenemos una notición esta semana, lo cual va a cubrir la mayoría del resumen porque vamos a hablar de las tres acciones que se van a añadir al S&P 500 y las tres que van a salir. Vamos a cubrir los nuevos integrantes y lo que podemos esperar de ellos, comenzando con lo que podemos esperar es el fenómeno S&P 500, el cual se refiere a que las empresas que son añadidas al S&P 500 tienden a subir en precios luego de las noticias. ¿Por qué tienden a subir? Bueno, es simple. Una de las razones es que todos los ETFs y fondos mutuos que imitan al S&P 500 tienen que verse forzados a comprar estas acciones y en estas empresas para poder seguir imitando los movimientos del índice, por lo tanto este apogeo de compras hacen que los precios suban. Otra razón es que todo tipo de inversionistas siguiendo la noticia también intentarán de comprar acciones en las empresas ya que saben que esta noticia les traerá intereses a las acciones. Así que comenzamos con la primera de las tres que se va a añadir y esta es Palantir Technologies, símbolo PLTR, los cuales ha aumentado ya más de 7% luego de la noticia al cerrar el mercado el viernes. A pesar que el mercado en general ha estado retrocediendo, Palantir se ha aguantado bastante bien, bastante fuerte, con esta noticia y al romper los $33, Palantir se va a encontrar en máximo por el año. Mirando el gráfico mensual, Palantir tiene que recorrer hasta los $45 históricos, aún así es muy posible que lo alcance no más tarde de las navidades 2025, si no es que lo logra antes. Palantir no paga dividendos, pero nos ha brindado ganancias por el año de 76% y esto solo va a seguir aumentando con el tiempo. Si Palantir va a entrar, ¿no? ¿Quién sabe? La respuesta es American Airlines, símbolo AAL. American Airlines no ha visto mucho efecto de la noticia todavía, pero podemos ver que no ha tenido un buen año. Peor aún es el gráfico mensual que nos demuestra que American Airlines ha sido un arrastre en el S&P 500 por varios años. American Airlines no paga dividendos y tiene pérdidas de más de 21% en lo que va del 2024. Así que ¿quién más entra? Demos la bienvenida a Dell Technologies, símbolo DELL. Dell tuvo un mal viernes para cerrar la semana, pero igual que Palantir al cerrar el mercado y salir la noticia, recuperó las pérdidas del día aumentando casi 5%. Dell ha tenido un año de altas y bajas,
pero positivo al final del día. Sus precios máximos por el año fueron en los $179 y tiene un buen soporte cerca de los $90. Su gráfico mensual nos demuestra que los $179 fueron máximos históricos y podemos ver a Dell cotizar en esos precios en algún momento del 2025. Dell paga un dividendo de $1.63 por acción para un rendimiento de 1.60% y nos trae ganancias por el año de 33.33%, lo cual pueden ser mucho más grandes después de esta noticia. La entrada de Dell hace que Etsy, símbolo ETSY, salga del S&P 500. Etsy se encuentra en este canal bajista durante todo el 2024 y su gráfico mensual demuestra que, al igual que American Airlines, ha sido una draga en el desempeño del S&P 500. Etsy tampoco paga dividendos y tiene pérdidas por el año de 34.37%, las cuales están por empeorar en los próximos días y meses. La tercera empresa entrando al S&P 500 es Erie Indemnity, símbolo ERIE, y a pesar que cotiza sobre los $500, ha aumentado más de 3% luego que el mercado cerró el viernes, después de la noticia. Erie se encuentra en máximos por el año, lo cual significa que sin esta noticia ya estaban teniendo un buen 2024, así que esta noticia solo le va a dar más fuerzas. El gráfico mensual nos enseña que ya estaba en máximos históricos, así que no tiene resistencias y esta empresa está por ponerse aún mejor. Erie paga un dividendo de $5.01 por acción para un rendimiento de 0.99% y nos trae ganancias de 51% por el año, a punto de dispararse a más máximos históricos. Erie va a estar reemplazando a Bio-Rad Laboratories, símbolo BIO. Bio-Rad no había tenido un mal año, manteniéndose con una leve ganancia de solo 2% al cierre del viernes, pero eso está por cambiar. El gráfico mensual nos demuestra la historia real, retrocediendo más de 50% desde el 2021. Bio-Rad y sus ganancias de 2% por el año están por desaparecer. Un dato curioso: las tres empresas entrando al S&P 500 pagan dividendos, mientras que las tres que salieron, ninguna está pagando dividendos. Esto te debe abrir los ojos a los beneficios de las empresas que pagan dividendos. Uno que no ha necesitado noticias porque ya pertenece al S&P 500 es Clorox, símbolo CLX. Se encuentra en máximos por el año, tocando los $164, luego de un desempeño de más de 14% en el mes de agosto solamente. No se encuentra cerca de máximos históricos, pero nuestro próximo objetivo son los $180. Tiene soporte cerca de los $125. Clorox paga un dividendo de $4.82 por acción para un rendimiento de 2.93% y tiene ganancias por el año de 15.54%. Otras 38 empresas lucieron el apoyo del mercado, alcanzando máximos por el año y algunas de ellas históricos, tales como ABM Industries, American Tower, British American Tobacco, Canadian Imperial Bank of Commerce, Fortis, General Mills, Intercontinental Exchange, Ingredient, McCormick, Procter & Gamble, S&P Global, AT&T y Tyson Foods, entre muchas otras. El S&P 500 cayó 3.22% por la semana, esto luego de no poder sobrepasar la resistencia de los $565 y entrar a septiembre, el cual es históricamente el peor mes del año para los inversionistas. Recuerda que tenemos soporte cerca de los $520, lo cual significa que podemos caer aún más hasta el mes de octubre, donde históricamente comenzamos a ver alzas otra vez. Paga un dividendo de $6.84 por acción para un rendimiento de 1.27% y nos brinda ganancias por el año de 13.69%. El Dow Jones retrocedió 2.28% esta semana, haciendo así sus máximos históricos quedar en el retrovisor, creando resistencia en los $416.55. Mantiene su soporte más fuerte cerca de los $390, paga un dividendo de $6.59 por acción
para un rendimiento de 1.63% y tiene ganancias por el año de 7.32%. El Russell 2000 retrocedió 4.99% por la semana, resistencia se mantiene en los $226 y su soporte se mantiene entre los 210 hasta los $200, paga un dividendo de $2.65 por acción para un rendimiento de 1.27% y nos ofrece ganancias por el año de 3.58%. El Nasdaq también retrocedió 4.67% esta semana, mantiene soporte en los $420, su resistencia se encuentra en los $503. Paga un dividendo de $2.68 por acción, con rendimiento de 0.60% y tiene ganancias por el año de 9.56%. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los esperamos plan de Investing. O decimos en Investi, invierte en ti. Te veo mañana. Hasta entonces, pórtese bonito.